Muchísimas gracias por estar en un nuevo video de este canal. El día de hoy es mi cumpleaños y tenemos el unboxing del iPhone 6. Me apareció de repente, así que vamos a leer. Camilo, eres el youtuber más amigable que hay. Gracias por tus videos y tu carisma. A pesar de que no eres tan conocido, la gente te quiere como un buen ser humano. Eres el youtuber más simpático. Y hoy, nuestro youtuber favorito se encuentra de cumpleaños. Eres un chico muy pilas y ojalá crezcas un montón. Te queremos. Atentamente, tus amigos de Apple. Felices 15, Camilo. Muchísimas gracias a Apple, al fin. Vamos a seguir viendo. Esta es una chamarra, así que vamos a tirarla por aquí. ¡Y aquí está! Al fin, lo estaba esperando. Ya quisiera que fuera este momento. Vamos a ponerle la tarjeta SIM. Y vamos a compararlo con mi celular antiguo, el iPhone SE. Al fin, ya estaba tan ansioso por tenerlo. Perdón. No me di cuenta que estaba abierto. Ahí está. Compárenlo. Es similar. Uy, creo que cerré la bandeja. Pero bueno, vamos a bloquear esto. Miren esto. Se ve mejor y es más grande. Y es de 64. Esta por fin se va. Ya está por irse. Así que vamos a poner aquí el pinchito para poder sacar. Más bien para poder meter la tarjeta SIM. Ya estoy emocionadísimo, ya quiero verlo funcionar. Así que ya está encendiendo y vamos a ver qué más trae la cajita. Bueno, la bolsita. Tiene el cargador y el pinchi. Aquí está el pinchito. No me acordé que aquí tenía el pinchito, pero bueno, aquí está el cable. Más bien el cargador. Es de 5 volts, 1 ampere, 5 watts. Vamos a quitar este plástico y aquí está el cable USB a Lightning. Este no es el cable que vamos a utilizar, este puede ser para cargar los accesorios. Así que bueno, oh, ya venía encendido, pero bueno. Vamos a poner esto por acá y el pinchito. Vamos a ponerlo por aquí y así ya arrancó. Ahí está el teléfono. Vamos a bajar el brillo de la pantalla para que lo puedas apreciar un poquito mejor. Ya esto de acá, vamos para allá. Vamos a ir a ver el almacenamiento. Más tarde voy a iniciar mi sesión. Cuenta. Dice que tenemos una actualización pendiente. Va a haber un video especial de eso. Así que bueno, ya. Ahorita no la vamos a instalar porque son las 5:42 y tengo que irme al colegio más tarde. Pero bueno, vamos a ir ya a lo que esperábamos. Y wow, tal como lo estaba esperando, son 64 GB, de los cuales tenemos disponibles 55.9 GB. Algo extraordinario, algo que me fascina. Y vamos a ver ahora las cámaras. La cámara es de 8 megapíxeles, vamos a tomar una fotografía, vamos a enfocar. Y la respuesta de captura es buena, pero si lo comparáramos con la cámara del iPhone SE, sería mucho mejor. Vamos a compararla aquí. Y ve, la foto sale hasta un poquito más clara. Acá sale como un poco más oscura, pero bueno. Y la cámara frontal de 1.2 megapíxeles. Es lo mismo, obviamente, pero las cosas cambian. Vamos a ver. Las fotos aquí se ven un poco más claras, no sé por qué. Así que bueno, esto ha sido todo por este video. Estoy de cumpleaños, si me quieren pasar poniendo un comentario.
estará apareciendo mi Instagram y también me lo pueden poner a través de los comentarios. Así que esto ha sido todo por este video y nos vemos la próxima.